4 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 4, numeral 1, inciso A, 6, 10, 14, párrafo 1, inciso A, y 15, párrafo 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como el artículo 19 del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación de este instituto, y en términos del acuerdo número IEPCO-CG-05-2020, para el día de hoy, viernes 21 de octubre de 2022, se convocó a las consejerías que integran la Comisión Permanente de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes, así como a las representaciones de los partidos políticos, y se invitó a la consejera presidenta, consejeras y encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, integrantes del Consejo General de este instituto, a fin de celebrar sesión extraordinaria y urgente de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes. Por lo que, en primer término, solicito al secretario técnico de esta comisión realice el pase de lista correspondiente. Muchas gracias. Con su autorización, consejero presidente de la comisión, procederé a realizar el pase de lista. Consejero presidente de la comisión, licenciado Wilfrido Lulio Almaraz Santibáñez. Presente. Gracias. Consejera electoral, maestra Carmelita Cibaja Ochoa. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Consejero electoral, maestro Alejandro Carrasco San Pedro. Presente. Gracias, buen día. Consejeras invitadas, consejera presidenta, licenciada Elizabeth Sánchez González. Consejera electoral, Jessica Jacibe Hernández García. Presente, muy buenos días. Buenos días, gracias. Consejera electoral, maestra Zaira Lelí Hipólito López. Listo. Buenos días. Consejera electoral, maestra Naima Enríquez Estrada. Encargada de la Secretaría Ejecutiva, ingeniera Norma Isabel Jiménez López. Representaciones de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional, Juan Mendoza Reyes. Por el Partido Revolucionario Institucional, Edwin Vázquez Nazario. Por el Partido de la Revolución Democrática, Jaime Álvarez Martínez. Por el Partido del Trabajo, Noel Rigoberto García Pacheco. Por el Partido Verde Ecologista de México, José Elpidio Altamirano López. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Alberto Sosa Hernández. Buenos días. Buenos días. Por el Partido Unidad Popular, Jesús Nolasco López. Por el Partido Morena, Giovanni Vázquez Agrero. Por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, José Manuel Luis Vera. Presente, buenos días. Buenos días. Por el Partido Fuerza por México Oaxaca, Fidel Moisés Martínez Salazar. Presente, buenos días. Consejero presidente de la comisión, esta secretaría se permite declarar la existencia de quórum legal. Gracias, señor secretario. Habiéndose declarado la existencia de quórum legal y siendo las 10 horas con 10 minutos de este día viernes 21 de octubre de 2022, se instala la presente sesión extraordinaria urgente. Por lo que pido a usted, señor secretario técnico, someta a consideración el proyecto de orden del día. Con gusto, consejero presidente. Como proyecto del orden del día tenemos 1. Análisis, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se aprueba el rubro de prerrogativas de los partidos políticos, mismo que integrará el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca correspondiente al ejercicio 2023. 2. Análisis, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que el partido político local Fuerza por México Oaxaca da cumplimiento a la resolución número IEPCO-RCG-02-2022 dictada por el Consejo General de este instituto en relación a la modificación de sus estatutos. Es la cuenta, consejero presidente de la comisión. Gracias, señor secretario. Consejera y consejero integrantes de la comisión, consejeras invitadas y representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día. Si no existiera alguna intervención, le pido a usted, señor secretario técnico, someta a votación el proyecto de orden del día. Con su autorización, consejero presidente,
Consejera y consejeros integrantes de esta comisión, sírvanse de manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Consejero presidente, le informo que el orden de día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pediría que continúe con el desahogo de la sesión. Gracias, consejero presidente. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de esta comisión la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo señalados en los puntos del orden del día, en virtud de haber sido circulados los mismos previamente, para así de entrar de lleno a su análisis. Proceda con la consulta. Gracias, consejero presidente. Consejera y consejeros integrantes de la comisión, sírvanse de manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura del orden del día. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Muchas gracias. Le informo, consejero presidente, que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad de votos. Sí, era la dispensa de los proyectos, no del orden del día. No, era la dispensa de los puntos de los proyectos denominados en el orden del día. Ah, ok. Gracias. Gracias, señor secretario. Entonces, proceda con el desahogo del orden del día, por favor. Con su permiso, consejero presidente, como primer punto en el orden del día tenemos 1. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo por el que se aprueba el rubro de prerrogativas de los partidos políticos, mismo que integra el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, correspondiente al ejercicio 2023. Es la cuenta, consejero presidente de la comisión. Gracias, señor secretario técnico. Consejera y consejero integrantes de la comisión, consejeras electorales invitadas y representaciones de los partidos políticos. Está a su consideración el primer punto del orden del día. Si alguien desea intervenir. Bueno, me parece que no hay intervenciones, entonces yo haría nada más la siguiente manifestación. El proyecto propone para el año 2023 un total de 196.723.885 pesos con 26 centavos como monto de las prerrogativas que corresponden a los partidos políticos para el ejercicio 2023. Y esto está basado en la fórmula matemática que se prevé en la Ley General de Partidos y en nuestra legislación estatal, en el sentido de que se toma el padrón electoral con corte al día 31 de julio del presente año y la unidad de medida vigente actualmente y que también estará en vigencia para el mes de enero. Se toma desde luego la UMA al 65% y esto es lo que nos da el total de prerrogativas para el ejercicio 2023. Dicho esto, si no existiera alguna intervención, le pido, señor secretario técnico, someta a votación el proyecto de acuerdo. Con su autorización, consejero presidente, consejera y consejeros integrantes de esta comisión, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo por el que se aprueba el rubro de prerrogativas de los partidos políticos, mismo que integrará el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, correspondiente al ejercicio 2023, por lo que se le solicita manifestar el sentido de su voto. Consejera electoral, maestra Carmelita Cibaja Ochoa. Por favor. Gracias. Consejero electoral, maestro Alejandro Carrasco San Pedro. A favor. Gracias. Consejero presidente de la comisión, licenciado Wilfrido Lulio Almaraz Antibáñez. A favor. Gracias. Consejero presidente, esta secretaría le informa que el primer punto en el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario técnico. Le pediría que continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con su permiso, consejero presidente, como segundo punto en el orden del día tenemos análisis, discusión, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que el partido político local Fuerza por México Oaxaca da cumplimiento a la resolución número
IEPCO-RCG-02/2022, dictada por el Consejo General de este Instituto en relación a la modificación de sus estatutos. Es la cuenta, consejero presidente de la comisión. Muchas gracias, señor secretario técnico. Consejera y consejero integrantes de la comisión, consejeras electorales invitadas y representaciones de los partidos políticos. Está a su consideración el segundo punto del orden del día. Si no existe alguna intervención, le pido, señor secretario técnico, someta a votación el proyecto de acuerdo. Con su autorización, consejero presidente, consejera y consejeros integrantes de esta comisión, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo por el que el partido político local Fuerza por México Oaxaca da cumplimiento a resolución número IEPCO-RCG-02/2022, dictada por el Consejo General de este Instituto en relación a la modificación de sus estatutos, por lo que se le solicita manifestar el sentido de su voto. Consejera electoral, maestra Carmelita Cibaja Ochoa. A favor. Gracias. Consejero electoral, maestro Alejandro Carrasco San Pedro. A favor. Gracias. Consejero presidente de la comisión, licenciado Wilfrido Lulio Almaraz Santibáñez. A favor. Gracias. Consejero presidente, esta secretaría le informa que el segundo punto en el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario técnico. Le pido continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Consejero presidente, me permito informarle que han sido agotados los puntos establecidos en el orden del día. Gracias, señor secretario. Consejera y consejero integrantes de la comisión, consejeras electorales invitadas y representaciones de los partidos políticos. Habiéndose agotado los puntos en el orden del día y siendo las 10:18 de este día viernes 21 de octubre de 2022, se clausura la presente sesión extraordinaria urgente de la Comisión Permanente de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes. Muchas gracias por su asistencia y muy buenos días. Buenos días. Buenos días.